Hola, buenas tardes. Hoy sábado 20 de agosto, son las 4 de la tarde en Ciudad de Guatemala y estamos agradeciendo la participación de nuestra invitada el día de hoy para conversar un poco acerca de diferentes proyectos, uno de ellos basado en el valor social, en el valor cultural de los muertos. El proyecto se llama Hablando con la Eternidad y vamos a tener como invitada especial a una muy querida amiga, a la licenciada en arqueología, Claudia María Quintanilla, quien es también tiene una maestría en gestión del patrimonio y la cultura. El día de hoy, pues bueno, ella nos va a conversar, bueno, vamos a conversar sobre este interesante proyecto y sobre una serie de elementos asociados con la eternidad, con el valor el valor social de ello. Así que buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Hola, Ivanoe, buenas tardes. Aquí bastante bien, gracias. Que me alegra que me alegra poder contactar, que me alegra poder ver este espacio, porque ustedes tienen un proyecto, bueno, vos estás participando dentro de un proyecto del que vamos a hablar más adelante, Hablando con la Eternidad, un proyecto bastante interesante porque es muy representativo, recalca mucho sobre muchos elementos culturales, sociales, ancestrales. Así que bueno, de ello vamos a hablar un poquito más adelante. También hay un elemento muy importante que es la difusión cultural, la difusión también de las investigaciones académicas y de todo este trabajo que ustedes realizan. Pero bueno, en principio, en tu calidad de especialista en ciertas áreas de la arqueología, trabajas mucho con la tradición funeraria y con los elementos de las prácticas funerarias. Entonces, contanos un poquito acerca de todo de todo ese elemento para ponernos en contexto. Ok, a ver, creo que voy a comenzar diciendo que creo que el aspecto de la muerte siempre ha sido motivo de intriga, de curiosidad de la humanidad, ¿no? Yo creo que desde que el hombre está aquí en la tierra siempre ha tenido o siempre hemos tenido como esa curiosidad de qué es lo que sucede, ¿no? Porque pues técnicamente pues la muerte la podemos definir así como el cese de cualquier actividad física y orgánica de un ser, ¿no? Entonces, además de este aspecto de la curiosidad, también es vista muchas veces con temor, con respeto, con miedo. Y eso a veces la convierte en tema tabú, dependiendo de cómo la queramos concebir, ¿no? Pero hay que reconocer también que en torno a ella también se dan pues una serie de eventos y de manifestaciones culturales que van desde el propio fallecido hasta el grupo social. Al que pertenece, ¿no? Entonces, en mi caso, esta motivación a estudiarlo viene desde los estudios precisamente de la arqueología, que bueno, fue un tema que me llamó mucho la atención porque uno de los descubrimientos más recurrentes que nosotros tenemos cuando realizamos estas investigaciones arqueológicas, independientemente de la temporalidad, son precisamente los contextos funerarios o los contextos mortuorios. Y que a partir de estos, cuando los estudiamos, pues nos dan una cantidad de información enorme, ¿no? Que van desde los aspectos culturales como tal hasta aspectos biológicos, ¿no? Entonces, estos espacios, este momento genera
varias perspectivas también de estudio, ¿no? Que se dan antes del momento de la muerte, durante la muerte y después de, dependiendo de cada grupo social, así es como se van a desarrollar, ¿no? Entonces, de ahí parte esto, ¿no? De esa curiosidad. Esa idea. Y un poco acerca de, digamos, de dentro del concepto social de la muerte, y como decías, a través de los estudios y de las investigaciones, se pueden determinar, por ejemplo, posicionamiento social a través de los entierros. ¿Cómo es cómo es esa asociación del concepto con lo que se está encontrando, con el hallazgo? A ver, lo que sucede es que, por ejemplo, a ver, lo podemos a lo mejor ejemplificar en un contexto moderno, ¿no? Fallece una persona y dependiendo, por ejemplo, de su poder adquisitivo, así variará su enterramiento, por ahí hay un dicho, ¿no? Que ahora dice que hasta morirse es caro o cuesta caro, ¿no? Porque implica, por ejemplo, en adquirir un servicio funerario, en conseguir la caja, en saber de cómo van a vestir al cuerpo, si es que el fallecido antes de dejó dicho, bueno, yo quisiera irme acompañado a lo mejor con mis joyas o algo más, o bien las personas, los deudos, deciden también colocar algo en este espacio de descanso eterno, ¿no? En esa idea o en ese contexto, lo que se le pueda dejar a la persona también nos dice mucho de su posición. Dentro de la sociedad. Entonces, por ejemplo, vemos ahora en los cementerios tumbas un tanto más elaboradas, cementerios en donde hay tumbas, en donde son mucho más sencillas, o incluso dentro del mismo espacio del cementerio vamos a ver estas dos manifestaciones, ¿no? Sepulturas o nichos o tumbas que son más elaboradas porque tienen más inversión de trabajo, de materiales de construcción en los espacios de la tumba como tal, y otras que son más sencillas, que solamente están, por ejemplo, en el interior, que solamente están recubiertas con tierra, ¿no? Entonces, estos elementos son los que nos van más o menos caracterizando y lo que nos permite a nosotros inferir, ¿no? En el estatus de las personas. Alguna vez, y creo que es importante de mencionarlo acá, es que en algún reportaje de televisión estaban hablando sobre el vandalismo que se da actualmente en los cementerios y era el caso del Cementerio General. Y a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, lo que decía un entrevistado, del cual no se sabía su nombre, o sea, era un informante que no quiso identificarse, pero por ejemplo comentaba que en tumbas mucho más tempranas solía enterrarse las personas con collares, con sus joyas, mientras que tumbas que son más recientes, por ejemplo, ya los cuerpos no suele acostumbrarse a colocarles tantas cosas como de valor, ¿no? Entonces, eso también nos va dando como un indicador de ese papel de la persona. En el caso, por ejemplo, de los contextos arqueológicos de ciudades del periodo maya clásico, por ejemplo, se da más o menos
la misma situación, casos de sepulturas de gobernantes o de personajes de altas jerarquías, pues los encontramos con una gran cantidad de vasijas o de elementos de piedra asociados, al igual que su ajuar, ¿no? O sea, muchos collares de piedras verdes, evidencia de la colocación de tinturas de cinabrio rojo, sus tumbas, de hecho, son espacios bastante elaborados. Y en contraparte, tenemos las sepulturas más sencillas que se realizaban dentro de los espacios residenciales, que eso también marca diferencias, ¿no? En las costumbres funerarias a través del tiempo. Vamos desde los enterramientos que se pudieron haber dado en sectores de residencia, de casa, hasta lo contemporáneo que ahora por cuestiones de salubridad principalmente están delimitados específicamente a que los cuerpos sean enterrados dentro de un cementerio, ¿no? Entonces ahí también vemos todas esas manifestaciones, no solo del paso del tiempo, por supuesto, sino que de esas posiciones sociales de los muertos mismos. Espérame, tuve que desactivar el micrófono por ruidos externos y no lo podía reactivar. No, pero bueno, ¿verdad? Está, digamos, esta parte como muy interesante de las prácticas funerarias que uno, a través de los hallazgos, pueden irse determinando algunos elementos, ¿verdad? Y hay otros elementos que, bueno, que también son parte, digamos, de todo esto que pueden irse preservando de otra forma, ¿verdad? A través de, por ejemplo, tradición oral o de otro tipo de manifestaciones. En todo esto también hay un culto al ancestro, ¿verdad? ¿Qué papel juega el ancestro dentro de todo este contexto? A ver, creo y me voy a atrever a decir que esto va muy de la mano con las ideas, insisto, de este grupo asociado al cadáver, ¿no? Tiene que ver mucho la religión, por ejemplo, lo que nos hace pensar o lo que nos hace mantener esa comunicación y ese respeto con la persona que falleció. Desde el caso de la cultura maya, nosotros vemos o identificamos casos de reaperturas de tumbas en donde se va a dar la reverencia a los restos de la persona ahí fallecida. Un ejemplo que a mí me encanta, que es de mis favoritos, es una representación que está en el altar 5 de Tikal, en donde precisamente están los dos gobernantes rindiendo homenaje a un conjunto de huesos, a un esqueleto de una persona que para ellos siempre fue importante. Esto viéndolo en un espacio de hace 2000 años o 1500 años, digamos. Si lo vemos ahora, se mantiene esa idea de remembrar, de recordar, de respetar a los muertos cuando vamos al cementerio a dejar nuestras ofrendas de flores. Se pone más de manifiesto específicamente para días particulares, Día de la Madre, Día del Padre, por supuesto que para el 1 de noviembre, que los cementerios están así llenos y llenos de vida, ¿no? Precisamente porque vamos a honrar la memoria de los que ya nos dejaron, de los que trascendieron, ¿no? Y eso nos mantiene a nosotros en la mente la presencia eterna de
de nuestros antepasados. Como te digo, esto depende mucho de aspectos de cosmovisión, de religiosidad, ¿no? Porque hay algunos espacios en donde, bueno, fallecido o fallecida ya la persona, bueno, por cuestiones de salud, y insisto, se va al cementerio y ahí vemos las tumbas abandonadas, ¿no? Mientras que vemos en otros grupos, hay otras concepciones en donde se les recuerda, se hacen misas, se hacen rezos, ahí vamos con las novenas, la misa de los 40 días del año, las intenciones mismas por todas estas almas que se nos adelantaron y una fe que nos lleva a creer que hay una resurrección, ¿no? Entonces, creo que todo esto va muy, muy de la mano con esto de la veneración a los ancestros, en distintas medidas y con las transformaciones del tiempo, pero pues, se mantiene, ¿no? Exacto. Y bueno, hay muchas variantes que se pueden encontrar, ¿verdad? Bueno, muchas formas, en algunos lados, casi un festejo ante el fallecimiento de alguien, ¿verdad? No, no porque alegría que se haya muerto, sino porque Y no. es el festejo de una trascendencia, ¿verdad? Exacto. Y en el caso de las investigaciones que se realizan a través de la arqueología, ¿qué tantas variantes se encuentran? O sea, como tan grandes, digamos, entre diferentes prácticas. Qué claro, ¿verdad? Digamos, esto lo digo así como de una forma muy, muy a la ligera, puede ser, ¿verdad? Porque claro, no se está contemplando una investigación como tal, pero has encontrado, se han hallado como diferencias muy notables entre una y otra característica. Bueno, a ver, creo que se mantiene, como te digo, con el paso del tiempo se modificarán eventualmente algunos materiales o eventualmente esa cuestión del poder adquisitivo, ¿no? Pero, por ejemplo, es constante todavía ver la colocación, por ejemplo, de alimentos, ¿no? Junto al cuerpo del fallecido bajo la idea, ¿no? De que vas a llevar tu comida al más allá, ¿no? Nosotros aún en las investigaciones arqueológicas con estudios químicos que se hacen de los restos que están adentro de las vasijas que acompañan al cuerpo, se han encontrado a veces restos de algún tipo de alimento o de vida. Entonces siempre se mantiene como esa idea, ¿no? De proveer de lo necesario a la persona para que siga su camino en el más allá. Creo que eso se mantiene mucho. En Guatemala, digamos, creo que a nosotros sí nos ha como tenemos muy presentes estas cuestiones de los normativos de los cementerios, ¿no? En cuanto a que el cuerpo se deposita, pasa un tiempo y dependiendo del cementerio en el que esté, si se paga la estancia, ¿no? del fallecido, pues sus restos se mantienen ahí. Si no, pasan a un osario y si no, se van a la fosa común. Por ejemplo, es lo que nosotros manejamos acá. Hace poco tuve la oportunidad de estar en el área de Yucatán y para mí fue impresionante ver, por ejemplo, que los cementerios allá son, o bueno, uno de los cementerios del interior, ¿no? Se conformaba solamente de nichos diseñados con el tamaño para osarios. Y tú te acercas y ves como los espacios, ¿no? En donde ves un bulto amarrado en tela blanca y lo que hay adentro son los huesos. Y los huesos están ahí a la vista. O sea, no es como acá que está todo sellado y que ya no los vuelves a ver. O sea, allá, por ejemplo, están los huesos del ser querido, del fallecido,
envueltos en tela blanca con su cruz, con sus zapatos y todo. Pero eso te da otra idea, ¿no? De cómo conciben ellos esto de la muerte. Y es común. O sea, yo estaba así de, tal vez no de susto, pero sí de mucha impresión de ver esto, pues, porque aquí en Guatemala eso no se ve. O sea, está el espacio sellado y ahí quedó. Allá no. Entonces, son las diferentes como concepciones que hay. Y si volvemos al caso del ejemplo que les decía, de lo que se representa en este altar 5 de Tikal, pues se mantiene igual esa costumbre. Como te digo, ya son otros los materiales, ya es otro el tipo de tumba y etcétera, pero la idea de la veneración de los ancestros, que es como nos referimos a esto, pues se mantiene, ¿no? Ahora tengo como mucha curiosidad de a lo mejor poder estar por allá en estas fechas especiales del 1 de noviembre, ¿no? Para saber qué más hacen. Hay una costumbre también muy particular en un pueblo en el que cada 1 de noviembre bañan a los restos óseos, ¿no? Los bañan, les hablan, les cantan y es aquel sentimiento como que si la persona estuviera viva, ¿no? Les bordan unas mantitas así especiales que las decoran, las colocan y los huesitos, ¿no? Los restos humanos están ahí a la vista, ¿no? Entonces son formas de reverenciar a los que ya se fueron. Y aquí en Guatemala, pues no es que no se dé la misma dinámica de sacar los restos humanos y tocarlos como tal, pero sí vemos de alguna manera que las personas van, llegan al espacio, a la tumba, vemos a la gente comer sobre la tumba, estar allí, pasar un rato. Y hay también, pues, o sea, eso de colocarles un vasito de agua, una gaseosa, o dejarles un pedacito de pollo con tortillas, qué sé yo, eso también pone de manifiesto ese cariño, ¿no? Y esa reverencia como tal. Pero, insisto, varía dependiendo de las concepciones de cada uno. Si nos vamos al otro lado del mundo, por ahí vamos a ver también que hay algunas prácticas que son como, son totalmente opuestas a las que nosotros vemos acá, ¿no? Hay casos en donde, por ejemplo, desentierran los cuerpos que no están precisamente esqueletizados, sino que los cuerpos en calidad más o menos como de momificación, para que lo entendamos un poquito mejor, y tienen al cuerpo a la par. O sea, el cadáver está así a la par en la casa, porque es una fecha especial y entonces ahí está el abuelo, el tío, el pariente, ¿no? Entonces son ideas que tienen en común ese acercamiento a la persona que no está, pero que sí está en otro proceso, ¿no? Entonces, eso te puedo compartir. Claro, como digamos, ¿cómo es el tema de la impresión también, verdad? De que uno puede, de pronto, pues es impactante, ¿verdad? Porque uno aquí está acostumbrado a eso, ¿verdad? A sellar, a despedir, pero como ese culto a los antepasados no tiene que ver tal vez con la fijación de decir, como no voy a dejar que se vaya, porque bueno, ya no está. Simplemente es una relación a otro plano, ¿verdad? Un otro nivel de trascendencia, qué sé yo, ¿verdad? Y me llamaba mucho la atención ahora que mencionabas esto de que en algunos lugares los tienen ahí, porque también, por ejemplo, decía yo, algunas cosas se van preservando a través de la tradición oral, de la comida, y hay fotografías también. Hay una época de histórica donde hay fotografías con los cadáveres, ¿no? Sí, esa es una práctica que se dio aquí. Igualmente hay un trabajo bastante bueno, es una tesis de licenciatura
de allá de la Escuela de Historia, de la colega Lucía Pellecer, si no estoy mal, en donde precisamente toca este tema de la fotografía mortuoria. Y es que, vamos, está la persona fallecida y la cuestión era tomarle una foto vestida y, digamos, en algún tipo de posición como que si la persona estuviera viva, ¿no? Entonces se les tomaba la foto, hay varias también así de niños, de bebés, que pues pareciera como que duermen, ¿no? Y sí, eso marcó algún momento del siglo XIX. Y vamos, ahora ya que lo mencionas, ahora que tenemos este acceso a través de los teléfonos celulares para tomar fotos, yo he notado que también ya modificado, pero yo me atrevo a decir que es la misma idea. Si estás en un funeral, la gente suele tomar las fotos del funeral, cosa que en algún periodo no se hacía, pues no era común, pero creo que de alguna manera como que se está empezando a retomar. Puedo comentar con mucho respeto la anécdota, ¿no? Que a mí me sucedió. Falleció el papá de un compañero de trabajo y bueno, el funeral fue en el interior del país, entonces cuando él vuelve a la oficina, pues le damos el pésame y él viene y me dice, ay, sí, mire, él era mi papá y me muestra una fotografía, pues, del señor en la caja. Entonces, vamos, o sea, la concepción, estás fotografiando un cadáver, pero lo estás haciendo con amor y con respeto y te lo llevas ahora en el celular, ¿no? Entonces, pienso que esa misma accesibilidad que tenés ahora en los teléfonos de tener una cámara, de alguna manera te está haciendo como retomar esa práctica que en algún momento se dio, lo cual también se me hace como muy interesante. Yo creo que no hay un estudio de eso, pues, ahora, pero se me hace interesante, ¿no? Que con ciertos cambios, pero casi, casi se hace lo mismo, ¿no? Exacto, cómo pues digamos va evolucionando, digamos, evolucionando en base a la tecnología con la que se cuenta. Creo que posiblemente con la fotografía también fue como la novedad de tener un aparato que reprodujera imágenes, y entonces era como, bueno, tomémosle a lo que se mueva y a lo que no se mueva. Y también ahora con la facilidad de esta, ¿verdad? De los celulares, que puede ser como tomarle fotografías a todo este tipo, a todo el proceso, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? Y digamos dentro de todo esto, ustedes realizan, bueno, en tu caso realizas estudios desde la bioarqueología también, ¿verdad? Para que las personas que pueden estar viendo y que luego vamos a hablar un poquito de eso, de la difusión de todo esto, que me parece muy bueno. ¿Qué es la bioarqueología? Para que lo entendamos. La bioarqueología es, bueno, puede ser una rama de la antropología física, podemos decirlo, que se enfoca en el estudio del contexto mortuorio partiendo del ser humano, que en este caso está representado por el esqueleto, ¿no? Y que a partir de ello, todos estos datos nos sirven para la reconstrucción de alguna sociedad pasada. También hay algún término por ahí, o bueno, cuando este término de la bioarqueología surge por ahí de los años 60, 70, hacía referencia a al descubrimiento de restos óseos, fueran humanos o de fauna, que se encontraran en un espacio arqueológico como tal. Pero lo que tiene la bioarqueología en particular es precisamente que tiene como punto de partida el estudio del hombre en su contexto funerario. En este espacio vamos a tener evidencias no solamente
culturales, que lo mencionábamos un poquito al principio, sino también las biológicas. Las biológicas que las podemos estudiar desde el estudio del esqueleto como tal, y las culturales que se ponen de manifiesto con pues, los artefactos que quedaron en su alrededor. Con esto, entonces, por ejemplo, ¿qué nos dicen los huesos? A través de los restos humanos, en este caso los esqueletizados, nosotros podemos llegar a identificar o a determinar o a estimar, por ejemplo, la edad de la persona ahí fallecida, el sexo, su estatura, su dieta, sus lazos familiares, su origen aún, origen o migraciones, eventualmente algunas enfermedades que pueden quedar marcadas en los huesos. Y en muchos casos también podemos llegar a saber las causas de muerte. Esto desde los huesos y digamos desde el espacio de los artefactos, pues vamos a tener artefactos de cerámica que nos van a dar, digamos, un fechamiento estimado del contexto. Vamos, toda la información que nos proveen la cerámica, que puede ser el tipo de pasta, en dónde se hizo esta vasija, por el estilo, si es una vasija local, hecha localmente o que venía afuera. Un poco del estatus, si encontramos alguna piedra en particular, no es lo mismo que un personaje tenga, vamos, un collar de jade imperial, de jade verde imperial, a alguien que no lo tenga, y etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que estudia la bioarqueología como tal, partiendo del estudio del hombre en su contexto mortuorio. Mira, qué interesante, porque hay indicadores como muy, muy claves, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, yo digo, de mi generación, cuando era niño, yo era el más chiquito de tamaño, y sí, lo seguiré siendo, pero porque no crecí mucho. Pero en relación con los patojos de ahora, yo digo, si en ese entonces yo era el pequeñito, ahora yo sería el mini, 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 porque ahora, digamos, ahí como. Digamos, hay un cambio generacional que implica también un cambio en ciertas cuestiones de alimentación, de todo esto, ¿verdad? En cuestiones de alimentación y algo que no mencioné, por ejemplo, que también podemos llegar a ver a través de los huesos, es lo que se conoce como el estrés ocupacional, que esto es, digamos, alguna acción repetitiva que tú hiciste en vida que puede quedarte marcada igualmente en los huesos. Entonces, por ejemplo, hay ciertas marcas que tú vas a identificar en donde tú vas a poder hacer como la correlación. A ver, si tiene cierta marca en los brazos, por ejemplo, podemos pensar que es la persona o los restos que aparecen allí de la persona, pues a lo mejor hacía algún tipo de ejercicio constante con los brazos, pudo haber sido un remero o con ciertas marcas en las piernas, pues bueno, pudo haber caminado grandes distancias o ciertas otras marcas, puede ser una persona que estuvo mucho tiempo de rodillas y que hacía fuerza mientras usaba la piedra de moler y etcétera, ¿no? Y otro de los aspectos bastante grandes, ¿no? Que nosotros vemos en estos espacios arqueológicos es, por ejemplo, o son las prácticas de modificación corporal, particularmente lo de la práctica esta de la modificación del cráneo o las decoraciones en los dientes, ¿no? Entonces, sí, o sea, si te das cuenta, aquí ya hablamos de un abanico así bastante grande de información que podemos sacar precisamente de estos espacios. Y algo que es como bien importante y que pues también yo creo que esa fue parte como
como el gancho que me hizo estudiar es esta parte de la arqueología, es que precisamente tenemos frente a nosotros a las personas que construyeron estos grandes edificios, estos grandes templos, que sentaron estas bases de lo que somos ahora no, nosotros, ¿no? Por supuesto, no estoy diciendo que las otras especialidades no son buenas, o sea, para nada, o sea, todas se complementan, Complementario. pero estamos estudiando y conociendo a las personas que en algún momento, igual que tú y yo, estaban platicando, iban a trabajar, hicieron la vasija para comer, la olla para el maíz y qué sé yo, ¿no? Entonces, esa parte me mueve mucho, ¿no? Por eso, o sea, son los Mira. antepasados de todo lo que tenemos ahora aquí, ¿no? Eso muy como o muy relacionado, digamos, porque era la persona con la que uno se relacionaba con eso, la memoria de Nora López, por ejemplo, ¿verdad? Que era como la en principio intimidante, pero después era una persona como sumamente interesante, digamos, ¿verdad? Dentro de todo el aprendizaje para uno, ¿verdad? Bueno, una parte importante de la plática es que vos formás parte con un grupo de gente, de personas, de un proyecto que se llama Hablando con la Eternidad. Bueno, contanos un poquito de qué es, de qué va toda la cosa de Hablando con la Eternidad. Hablando con la eternidad, a ver, les cuento. Bueno, con todas estas cuestiones de la pandemia, allá en el 2020, cuando fue todo tan radical de que nos cerraron todo, nos aislaron, a través de las redes y particularmente del Facebook. Y en el encierro de la casa, ¿no? Navegando en páginas de Facebook. Encontré alguna por ahí que se llamaba Enterratorios del Pasado, no recuerdo ahorita el nombre exacto, y presentaban varios casos de estudios de muerte, de entierros, de prácticas funerarias de varios lugares. Y entonces comencé a seguir esta página, que resultó ser administrada por un investigador en Paraguay. Quien tuvo la iniciativa a través de su página de decir alguna vez, abramos un grupo de WhatsApp y platiquemos un día, ¿no? Y nos metimos a esta página, perdón, a este grupo de WhatsApp y empezamos a platicar un poquito más, ¿no? Y entonces resultaba que habíamos personas de diferentes partes del continente, debo decir, y platicando así como, bueno, ¿y tú qué haces? ¿Y tú qué estudias? O qué sé yo. Era así como, bueno, yo estudio los cementerios de aquí del Paraguay, yo estudio momias, yo estudio la muestra esquelética de Cancún y cosas así. Entonces surgió en ese grupo de WhatsApp, porque debo que contarlo así, algo como, miren, ¿por qué no hacemos un Zoom un día de estos y nos contamos qué es lo que hacemos? ¿No? Porque yo maravillada por los estudios de momias, ¿no? Y que si los cementerios y todo eso. Y ellos maravillados con los estudios de la muestra esquelética, ¿no? Entonces fue como, bueno, hagamos algo por ahí. Y de ahí empezó como, ¿y si sacamos una convocatoria? ¿Y si conseguimos el aval académico? ¿Y si lo hacemos un poquito más grande? Entonces, desde la escuela, desde el área de arqueología de la Escuela de Historia, una de los pequeños programas que estábamos comenzando a implementar era el programa de prácticas con la muestra esquelética que nosotros tenemos allá, ¿no? Entonces, vimos ahí de cómo hacer que todo esto se integrara y precisamente, pues surge el nombre, que el nombre del ciclo de conferencias es Hablando con la Eternidad. Esto surgió a través de un colega en México, Abraham Licona, que un día, pues platicando en el Zoom, se hizo el juego de palabras y entonces ahí surge este nombre, ¿no? Hablando con la Eternidad, que pensamos que todo esto podía ser
un ciclo de conferencias para hablar precisamente de los estudios de la muerte. Y si volvemos al comienzo de esta intervención, pues dijimos, pues sí, hagámoslo porque es un tema que o es tabú o le tenemos miedo, pero en realidad hay mucho que aprender y mucho que saber y mucho que hacemos todos en nuestros países. Y posiblemente somos como, a lo mejor vistos como algo loquíos por estar tocando estos temas, ¿no? Pero hagámoslo. Y bueno, entonces ahí es en donde surge este ciclo de conferencias allá por el año 2020, que comenzamos, ¿no? Y lanzamos una convocatoria muy modesta y pues tuvimos una respuesta muy, muy interesante. Y pues bueno, ya dando ese primer pasito dijimos, bueno, esto no puede parar aquí y no podemos quedarnos solamente con un año, entonces sigamos y pues qué alegre, ahorita ya estamos lanzando también la convocatoria para ahora el tercer ciclo, que se ha quedado de momento virtual. En algún momento ya pensábamos que ahora para el 2023, 22, perdón, ya íbamos a poder hacerlo como que presencial, ¿no? Pero pues seguimos en estas circunstancias, entonces seguimos en lo virtual, que nos ha servido mucho, precisamente porque hemos podido saber y aprender y conocer de lo que otros colegas fuera de las fronteras guatemaltecas hacen también respecto a los estudios de la muerte. Y como es un tema tan amplio, vamos, hemos tenido desde bioarqueólogos, arqueólogos, guías de turismo, historiadores, educadores. Ya este año por ahí les anticipo que vamos a tener ahí a artistas, a literatos, ¿no? Que nos venimos a dar cuenta, ¿no? De que la muerte, pues, por supuesto, siempre está presente, es tan cotidiano que a lo mejor nos pasa desapercibido, pero precisamente eso que ha pasado desapercibido es lo que nos inspira ahora para darlo a conocer, ¿no? Entonces, hemos reunido afortunadamente a diversos especialistas y pues han presentado sus trabajos y sus temas que han sido variados, porque, como les digo, esto ha ido desde estudios en sitios arqueológicos, estudios de momias en Perú, estudios de momias en México, estudios de cementerios, por ejemplo. Y un tema que me gusta mucho, que también está acá presente, es, por ejemplo, el estudio aún desde la tradición popular de la Semana Santa relacionado con la muerte. Entonces, vemos pues que esto es un abanico impresionante y pues generalmente lanzamos la convocatoria a mediados de año, junio. Este año nos atrasamos un poquito, pero pues la tenemos ahora todavía en circulación y esperamos que esto se pueda llevar a cabo en el mes de octubre, dependiendo de la cantidad de participaciones, hacer todo el ciclo de conferencias en octubre y bueno, a lo mejor algunos días de noviembre, pero eso lo vamos a saber como a mediados de septiembre, pero de eso se trata y así fue de cómo surge y bueno, tuvimos la ventaja así enorme que nos facilitaron el aval académico de la universidad. Entonces, también, digamos, asistir y participar de estos eventos también tienen un valor académico, ¿no? Porque se emiten las constancias no solo como conferencistas, sino que como asistente, ¿no? Y como es un ciclo bastante largo, entonces ya podemos dar hasta hacer certificaciones de 40 horas, ¿no? Porque, como les digo, el ciclo al final se vuelve pues largo, ¿no? Claro. Y de eso se trata. Ah, mira, hay una. Ahora, cuando hablabas de la cantidad de gente que se va vinculando, hay un cuento que se llama La Madrina, La Muerte Madrina de los hermanos Grimm, y hablaba de que un personaje tenía un hijo y estaba buscando en los seres mitológicos a quién fuera el padrino o la madrina, ¿verdad?
fue con el poder, con el dinero, con este, y terminó yendo con la muerte porque dijo, bueno, la muerte no discrimina, ¿verdad? Al final, pues nos vamos, la muerte va a ser, o sea, nacemos con la muerte a la par, ¿verdad? Entonces, qué interesante, el por qué, es un tema bien interesante porque está con nosotros, pero le tenemos como ese miedo, ¿verdad? Porque obviamente pues, nadie nace pensando como, ay, sí, que me muera, ¿verdad? Sí. Entonces, qué Sí. interesante todo esto. Tenemos unas imágenes, si querés nos vas comentando allí un poco, que la puse donde no era. Ah, bueno, sí, acá con esta primera imagen es lo que les cuento, ¿no? Como comenzamos en el 2020 con este proyecto, a ver, con el aval de la Escuela de Historia y como parte del programa de prácticas de laboratorio de materiales osteológicos e investigaciones bioarqueológicas, que estábamos empezando a implementar en el 2020, pero que ya ustedes sabrán que por situaciones de pandemia, pues esto se quedó estancado, digamos, de lo que habíamos comenzado. Pero, digamos, de alguna manera, este ciclo forma parte de esto, ¿no? Precisamente para fomentar y divulgar estos estudios. Este año ya pronto vamos a tener también por ahí la fotografía del evento, pero eso es lo que les comparto aquí en esta imagen. Así, también la meta nos propusimos lanzar una memoria que de momento es digital. Tengo la intención de que esto se vuelva impreso. Dependerá de algunas cuestiones por ahí, pero de pronto ya comenzamos con lo digital. Y logramos acá, tengo que agradecerle al maestro Chaulón, que desde el Instituto de Investigaciones de la escuela ha facilitado de este espacio dentro de los cuadernos temáticos de la realidad latinoamericana. Nos han concedido un espacio para poder hacer esta publicación virtual. Y esta que les comparto aquí en pantalla es la que tiene parte de las conferencias que se presentaron en el 2020. No todas las conferencias que se presentan se publican. Esto queda muy a criterio del autor, porque en algunos casos pues nos comparten temas que ya han sido publicados, pero que para nosotros, precisamente por ser un evento de divulgación, a nosotros la conferencia nos sirve y nos enriquece todo este cúmulo de conocimientos. Entonces, tenemos aquí esta primera memoria que se las recomiendo. Ya estamos trabajando en la memoria también que corresponde aparte de las conferencias presentadas el año pasado y que se darán a conocer en este ciclo de este año. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, sí, esto es. Sí. Bueno, esto es solamente para compartirles y de hecho ahí está una de las imágenes de lo que les comentaba, ¿no? De esta práctica allá en México de que bañan y cuidan a los huesos, ¿no? Para el Día de Muertos y les colocan esta manta y están así, pues, a la vista, ¿no? Pero en esta diapositiva en particular son algunas de las imágenes de los contenidos para comentarles sobre la variedad de los temas que en los artículos presentados pues tenemos, ¿no? Entonces vamos desde las prácticas funerarias, pasando por cementerios y temas también bastante contemporáneos, que por cierto, ahora que lo recuerdo, también dentro de nuestros participantes hemos tenido a psicólogos. Entonces, por eso es que les decía que reunimos esta multidisciplinariedad dentro de los estudios de la muerte. Si pasamos a la siguiente,
Lo que les comentaba, ¿no? De que esta memoria, esta publicación virtual, de pronto surge gracias al espacio que nos brindan dentro de los cuadernos temáticos y nos permiten darle un número especial a la memoria de Hablando con la Eternidad. La siguiente. Y bueno, sí, justamente esto que comenzó a lo mejor así como con una plática de bueno, ¿y vos qué haces? Y yo estudio esto y no sé qué. Pues resultó al final de cuentas en un equipón que va no solamente por una comisión organizadora, que por cierto siempre son bienvenidos quienes quieran formar parte de, porque eventualmente creo que habíamos pensado, ah, bueno, sí, es solamente de hacer la transmisión en el Zoom y en la página de Facebook, y ahí va. No, no fue tan así. Entonces, se fueron involucrando más personas, debo que darles el agradecimiento público siempre, porque, vamos, no es queja, es una realidad, no tenemos presupuesto. Entonces, este equipo, esta comisión, todos de manera voluntaria han dado su tiempo, sus ideas, su conexión a internet, su electricidad, ¿no? Para estar durante todo el ciclo apoyando y colaborando con toda esta dinámica. Porque, por ejemplo, cuando hacemos las presentaciones, las transmitimos a través de una página que les voy a mostrar luego. Y, por ejemplo, recibimos las preguntas y comentarios del público que nos sigue. Y entonces se las pasamos en vivo y en directo y a todo color al conferencista. Entonces, de alguna manera, esa logística que pareciera sencilla se vuelve un poco más grande. Entonces, ya tenemos ahí participantes como moderadores, como los encargados de la logística, de las preguntas y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es desde las plataformas de Zoom, ¿no? En donde también se pone muy alegre la cuestión porque por ahí hemos tenido el gusto de ver el reencuentro de especialistas, ¿no? Que tal vez aquí vinieron a saludarse, ¿no? Y entonces muy alegre todo, ¿no? Entonces, esto es igualmente como pues un agradecimiento a todo este equipo que también ha sido paciente, ¿no? Porque sí es una cuestión bastante larga de realizar. Y si pasamos a la siguiente, hemos tenido el alcance que nos sorprendió mucho. Espero que tenga yo aquí a todos los países, si no me disculpo, pero desde el 2020, 2021, nos han visto en Argentina, en Bolivia. Nos han visto o hemos tenido conferencistas. Que son de Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Francia, Honduras, Japón, México, Paraguay, Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, Uruguay, así Paraguay, ahí está, y por supuesto Guatemala, ¿no? Como les digo, nos hemos sentido muy afortunados, ¿no? Porque pues ahí tenemos a este público que nos sigue o que participa, ¿no? De este evento. Si pasamos a la siguiente, por favor. Así. Y las transmisiones o las informaciones en general del evento, pues las damos a conocer y transmitimos desde nuestra página de Facebook, que se llama Laboratorio de Materiales Osteológicos EHUSAC. Creo que me quedó demasiado grande el nombrecito, pero es desde, sí, pero es desde, es para que veas que somos como solamente con las ideas y nos hacen falta a veces algunas cosas técnicas, pero ahí estamos. Y pues bueno, esta es la página que también les invito a que, si pueden seguirla, pues desde ahí es en donde hacemos las transmisiones. Y no sé si tengo otra más por ahí. Ah, bueno, sí. Y esta, sí, la principal, la convocatoria que vamos, esta es como la invitación, ¿no? Para que si ustedes desean participar como conferencistas,
pues todos son bienvenidos y lo que pedimos para esto es en un documento de Word sencillo, un resumen de 200 palabras sobre el tema que deseen presentar, que lleve el título, el autor o los autores de la conferencia, la institución, si pertenecen a alguna institución en particular, y el país desde donde nos escriben, al correo electrónico iaf.bioarc@gmail.com. Y esta convocatoria está abierta hasta el próximo 30 de agosto. Entonces, dependiendo de de la cantidad de propuestas que nos lleguen, les decía que llevamos a cabo el ciclo durante el mes de octubre. Generalmente lo hacemos en un horario vespertino nocturno. Esto principalmente porque como tenemos participantes de otros países, entonces tenemos que tratar de buscar una hora que sea accesible para la mayoría de nosotros. Y eventualmente pues se considera una publicación virtual dentro de los cuadernos temáticos, como les comentaba, que se presenta, en este caso la del 2022, se presenta en el 2023. 23. Y para ello, pues entonces ya nos ponemos en contacto con los participantes para darles los lineamientos que son bastante flexibles, debo decir, para poder participar. Y además de ser esa la convocatoria para participar como conferencistas, vuelvo a insistir, nosotros somos un pequeño grupo bueno, pequeño, digo, ya somos bastantes, ¿no? Pero igual, siempre son bienvenidos los voluntarios virtuales que quieran formar parte de acá. Y también, para que nos sigan, ¿no? Para que escuchen las conferencias, porque créanme, son perspectivas tan diferentes y tan variadas que pues, vale la pena pues escucharlas y conocerlas. Perfecto, ¿no? Bueno, primero fue interesante y qué esfuerzo también, ¿verdad? Porque primero coincidir con reunir a la gente simplemente para hacer coincidir a un grupo de personas en un espacio, aunque sea virtual, es sumamente complejo, ¿verdad? Luego todo este requerimiento técnico que pareciera como, no, solo me conecto, pero es que no es solo me conecto, ¿verdad? Exacto. Hablábamos. Sí, pero si estoy hablando y me pasa el tren enfrente de la casa, pues tengo que irme a otro lado. Entonces, todo eso son implicaciones. De hecho, si me permitís compartir esta anécdota igualmente, justamente para el 2020, cuando estábamos con estas cuestiones de los toques de queda repentinos, más de alguna vez por ahí nos tocó dormir en el laboratorio, porque ya no podíamos salir por las horas, ¿no? O historias igual de los compañeros del comité, ¿no? De ir desde el teléfono viendo a ver cómo hacían para conectarse y hacer el seguimiento de todo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tenemos muchas anécdotas que ahí hemos ido saliendo poco a poco y que sí, no era solamente, insisto, de, ay, sí, ahí nos metemos y ahí va el Zoom o lo que fuera, ¿no? Entonces, sí, Claro. no, pues es de bastante chance, diría. Exacto. No, por ejemplo, si alguien ve ahora la transmisión, de hecho hay un grupo de narración mexicano que se llama Habrá una vez, Habrá una vez. Estábamos platicando, estaban un poquito interesadas y todo, pero hasta ahora se enteraron, porque hasta ahora se los comenté yo, porque hasta ahora me enteré yo. Si por ejemplo dicen como, bueno, sí quiero, pero la convocatoria me queda muy cerca, ¿hay alguna extensión de tiempo, unos días de gracia, por si alguien dice como, ya no Pues llegué a... sí, mira, como te digo, yo generalmente saco la convocatoria durante todo el mes de junio, pero esta vez por cuestiones de COVID se me atrasó todo y entonces ya no pude hacerlo. Por eso salió hasta ahora. Pero en esa línea, sí, yo pienso que se pueden dar unos 10 días más, a lo mejor,
Porque, digamos, si comenzamos en octubre, tenemos que trabajar en programación, en confirmar las participaciones y todo. Entonces, eso también toma un poquito de tiempo. Pero sí, podemos dar 10 días más, por ejemplo. Solamente es fácil, ¿no? O sea, fácil en el sentido de que podemos platicar y, por supuesto, los espacios están allí. Y para nosotros sí es importante también tener como esta idea, o no, más que idea, no, tener el dato numérico de cuántas conferencias tenemos, porque a partir de ello es que ya nos organizamos qué días y cuántas conferencias por día, ¿verdad? Pero sí, claro que podemos esperar ahí cuello, como decimos aquí en Guatemala. Sí, que digan como vi su anuncio en tal programa, entonces. Sí, entonces haremos un descuento. No, pero sí, está bien, ¿verdad? Digamos como hay mucha. ¿Por qué es eso, verdad? El tema de la muerte, el tema que tiene que ver mucho con un montón de cosas también, ¿verdad? Lo sobrenatural, los espíritus, el miedo, o sea, todo eso va encadenando una cosa con otra, y de repente, y son temas que son muy, muy ambiguos, ¿verdad? Y son muy, muy vinculados, la gente se vincula mucho, ¿verdad? Eso me parece muy bien. Antes de que hable otra cosa, el correo está bien, hablando con la eternidad, el correo sería iaf.bioarc@gmail.com. Correcto. Para no. Correcto. Y en todo caso, tú sabes mi correo, o puedo colocar el correo aquí en el chat y lo compartes, y también para que la comunicación pueda ser directa igualmente, pero ese correo se abrió específicamente para el ciclo de conferencias. Bueno, de hecho era para un curso, pero se volvió ahora para el ciclo y es el que ya se maneja. Entonces, es un correo que estamos revisando constantemente. Y bueno, ahí está la orden. Ah, algo que se me olvidó de comentar es que también una vez cuando comienza el ciclo de conferencias, alguien ahí de los más tecnológicos del equipo genera un vínculo o algo así para tener un grupo de WhatsApp. Entonces resultamos de nuevo todo el grupo, conferencistas, asistentes, comisión organizadora y todos, nos resultamos juntando en un grupo de WhatsApp. Entonces, en su momento, eso se comparte, ¿no?, en la página, y entonces ahí también tenemos ese recurso. Ah, perfecto, sí, aparte es reciclar el correo, porque sirve para uno y sirve para otra cosa. Y bueno, la página también, ¿verdad? En Facebook, como Laboratorio de Materiales Osteológicos, EH, USAC. Sí. Sí, perdón. Está largo, pero está bien, ¿verdad? Digamos, de alguna forma, pues va ahí como para que uno vaya conociendo también todas las dinámicas y todas las actividades. Bueno, igual, ¿verdad? Al final, este tipo de temas puede llevar 4 horas para hablarlos y Sí. podríamos 4 horas, pero el regreso a casa, al menos el tuyo, va a ser complicado. Sí. Pero algo que no quería dejar pasar un poco era como, y que decía yo, como me parece re bien que haya una divulgación científica también, ¿verdad? A través de académica, digamos, o sea, hay mucha investigación, no estoy diciendo que lo otro no sea formal, pero hay investigaciones muy específicas, muy especiales, muy académicas, que también se relacionan con algún otro tipo de conceptos en base a experiencias, anécdotas y todo eso, ¿verdad? Y lo que me gusta mucho es que haya una divulgación de todo eso, porque en este espacio es un espacio abierto, digamos, ¿verdad? A la participación común, Sí, general. de hecho, si cuando visiten la página de Facebook, y mientras Facebook así lo permita, ¿no? Ya veremos más adelante cómo, pero de hecho pueden entrar, ahí están todos los videos de las conferencias desde el 2020 hasta las del 2021. Entonces, digamos, ahí están, ustedes pueden verlas, está la memoria igualmente, que si alguien la desea, puede
puede también escribirnos al correo electrónico y yo se las hago llegar. En su momento, esta memoria virtual estará colgada dentro de la página del instituto. Lo que sucede es que, pues, ya ustedes saben que hay algunos problemillas por ahí, a veces técnicos, ¿no? Y entonces no nos ha permitido el poder subirla allí. Y es una situación que está pasando no solamente con nuestro cuaderno específico de Hablando con la Eternidad, sino que hay otras revistas que también genera el instituto que no las han podido subir por esa razón. Pero si alguien la quiere, pues yo con mucho gusto se las puedo mandar también por correo electrónico. Y solamente una cuestioncita de vos antes que se me olvide. Les mencioné de la multidisciplinariedad de nuestros participantes. Y no puedo dejar de mencionar al equipo forense. El equipo forense guatemalteco también ha formado parte de acá de las conferencias y han tocado temas súper interesantes que van desde temas del conflicto armado, por ejemplo, y estas prácticas que se ven representadas en estos espacios, hasta por ejemplo, la situación que se dio para lo del volcán de Fuego en el 2018. Entonces, insisto, no puedo dejar de mencionarlos y también forman parte, ¿no?, de esta variedad de temas que abordan la muerte, ¿no? Perfecto, ¿no? Digamos de todo este equipo de participación, ¿verdad? Que también va abordando diferentes temas. Y bueno, ¿verdad? En algún momento nosotros hemos tenido por ahí algunos acercamientos con grupos de narración oral, de tradición oral en diferentes regiones, particularmente en Latinoamérica. Y creo que les interesará mucho también, ¿verdad? Porque también viene todo eso, ¿verdad? O sea, hay una parte tangible y hay una parte que también viene de tradición, comida, de gastronomía, juguetes y todo ese tipo de elementos, ¿verdad? Que son parte de ellos. Sí, así Así que, que bienvenidos sean. ajá. Ah, no, pues, no, pues igual insisto, ¿verdad? Es un proyecto muy interesante. Vamos a volver a poner el correo si están interesados. Bueno, pero lo voy a componer porque ahí puede dar lugar a. El proyecto se llama Hablando con la Eternidad y el correo es iaf.bioarc@gmail.com. Entonces allí pueden escribir y bueno, ya van a tener alguna información o alguna duda que tengan, pues la pueden compartir por allí, ¿verdad? Y la página de Facebook, Laboratorio de Materiales Osteológicos, EH-SAC. Pues bueno, ¿verdad? Ahí pues también está bien, ¿verdad? El poder vincularse de esa forma. Sí, y más adelante a los grupos de WhatsApp que ya ahí los vamos haciendo públicos, ¿no? Pero sí, ahí esos son nuestros canales de momento. Perdón, es que desactivo el micrófono y luego ya no lo puedo activar. Pues bueno, no, pues muchísimas gracias también, Claudia, por tu tiempo, ¿verdad? Porque lo que decíamos, no es tan sencillo como pareciera, como me conecto ya, es que sí, un montón de cosas y tu tiempo también, ¿verdad? Es de agradecerlo, muy valioso y todo. Invitar a las personas que estén viendo esto en este momento, si hay pocas viéndolo, pues después lo pueden ver en otro momento, lo vamos a subir también a otras páginas, vamos a poner nuestro anuncio allí para que se suscriban a las páginas de Facebook, YouTube o Instagram del colectivo Arranca Cebollas y agradecerte por tu tiempo, agradecer por el enorme esfuerzo, por compartir el conocimiento, por difundirlo, por compartir todo ese aprendizaje, ¿verdad? Más que conocimiento, es el aprendizaje que se va teniendo. Y qué chilero. Muy, muy Sí, bien. Muchas no, a felicitaciones. ti también,
Muchísimas gracias por el espacio. Yo también valoro mucho esto porque, insisto, creo que es un tema muy, muy interesante que también tenemos que empezar a asimilar, a identificar. Hay mucho ahí, hay mucho patrimonio como bien intangible. Tranquilo. Y bueno, insisto, bienvenidos todos y gracias también por el espacio y por su atención y su paciencia. Pues está el espacio para que te despidas también, invites allí más otra vez. Y pues bueno, ¿verdad? Ahí damos de nuestra parte muchísimas gracias a vos por el tiempo, a las personas que estén viendo este proyecto en este momento o en otro momento lo puedan ver, invitarles a que participen de todo este tipo de actividades que se están realizando y bueno, el tiempo allí para que te despidas vos ahora. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, gracias por su atención. Y como les digo, los invitamos, vengan y compartamos todos, ¿no? Este conocimiento que podamos tener sobre estos estudios de muerte. Hay muchas perspectivas y muchos enfoques los que podamos tener de este tema que es tan interesante, tan apasionante y tan real al final de cuentas. Así que cuenten con nosotros, ahí están nuestros medios de comunicación y nos veremos entonces ahí en el mes de octubre en el ciclo de conferencias. Que estén muy bien y gracias de nuevo. Y esta es nuestra convocatoria, que ahí están todas los requisitos que solicitamos, son bastante sencillos. La convocatoria está abierta hasta el próximo 30 de agosto, pero luego de esta conversación, creo que vamos a extenderla posiblemente hasta el 10 de septiembre. Pero de pronto, estamos para el 30 y si no para el 10 y insisto, ahí estamos siempre, a la orden. Muchas gracias.